Amigos, llegamos al punto de los monos. Voy a cambiar el vinilo por otro señuelo. Vamos a proteger el tita ahí. Ahí está, casi te ataca, Yepeto. Te voy a meter el Hun Walker, amigos, los. Ah, sí. Cayó. Ya, ya estoy ya. ¿Escapó? ¿No? ¿Escapó? ¿No? Sí, sí, está una flor de agua, ¿no? Sí, ¿dónde? No, casi que metes Jig. ¿Jig? ¿Por qué? No, no, no. A ver. ¿Por qué Jig, Chalo? Para que profundice. No, yo estoy metiendo uno pesado de 40 gramos. Hun Walker. ¿Carrete asegurado o suelto? Asegurado. Allá están saltando, mira. Ven, amigos, ahí está saltando. Amigos, ahí Elvis pelea con uno. Mientras estábamos navegando, le lanzó. Mira, cuidado. Mira, mira, mira. Yo voy a dejar un segundo. ¿Te soltó? ¿Con qué estás? ¿Con Jig? Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. El gran Elvis otra vez inaugurando la pesca, el segundo round. ¿Hay gancho o algo? ¡Bonitazo es! Un mono gigante. ¿Cómo lo vas a levantar así? Eso es devolución. De la oreja. ¿Lo has tenido así de tipo trolling? Es que cuando está pisando un lado, por todos los lados. Puedes traer cualquier lado. Ya, descánsate, Luis. Sí, ya pescas mucho acá en Chile. Ya, mira. Ahí está. Ya está. Saca rápido, coño. Ay, amigos, Juan, mientras estábamos navegando, otra vez un paletudazo, amigos. Yo miré cómo el mono pasó por debajo del bote y se fue directo a donde Juan. Vamos, Juan. Levanta. Cuidado más bien. ¿Se soltó? Oh, Juan, bueno, no. Ahí está, Tita. Tú lanzas, ¿eh? Está con caña de 2,70 m. No es ideal para este tipo de pesca, pero vamos a ver. Dale. Álvaro, a ver, hasta un lado quiero ver cómo hace su payasada, Juan. A ver si le dejas la línea para el guante. Aprieta tu freno un poquito más. Un poquito, no mucho. Miércoles, la con la línea, chalón, con Mario. Se puede cortar, pero no es que está lejos. Sí, ponemos que me caña de lado. Ayúdale. Con guante tiene que ser, cholo. Al tienes que agarrar el líder. Ya, dale. Sí, fue con un parecido. ¡Vamos! ¿Se fue con el parecido? Sí, no se fue, se desenganchó nomás. Voy a lanzar para otro. Parece que era el mono que he visto. Haciendo trolling, amigos, haciendo trolling.
Estoy con un Walker de Blackfish. ¡Oh, qué rico! ¡Ay! ¡Vamos, bonito! ¿Es todo lo que tienes? ¡Es todo lo que tienes! ¿Quién me ha cruzado? Álvaro. Álvaro. ¡Miércoles! Álvaro, ¿me has cruzado? No, no. ¡Miércoles! Achuta, no tengo mucho multi. ¿Sí? El Hunwalker, el Hunwalker. Pero le he dejado una corrida lejos. O sea, unos 50 metros atrás del bote estaba. Que justo Elvis también mete su línea. ¿A dónde vas, mono? Va a llamar a King Kong. Venga tu papi. Probe. No, quiero que me grabes con mi cámara. Que me grabes. Con mi cámara. O con la tuya, pues, si quieres. Sí, este lo he dejado ayer, lo dejé enterrado ahí en la loa, en Piedras Bayas. ¿Qué miércoles? ¿Hasta dónde se ha ido? Lo estoy trayendo desde... ¿Qué? Está grabando, güey, tienes que ver. Ah, la coño. ¿De brazos? Ahí está, mira. ¿Es un perico? Es un fortuno. No es bonito, no es bonito, no es bonito. No es bonito. ¡Es fortuno! ¡Es fortuno! ¡Son tres fortunos! ¡So! Es dorado, que no se me toque. Necesito a alguien que me ayude a levantarlo. Espera, lo voy a traer acá. Tú grábame, grábame, concha. Sí, justo debajo del naranja. Espero tu gancho. Espera, yo otro. Se va para el fondo, amigos. Acaba de ver el bote. ¡Hola, mierda! El multi se puede romper. Ahí está el Lula peleando con un fortuno. Un fortuno poderoso. Pensaban que era un mono, pero es un fortuno. A ver, Lula, a ver. ¿Qué vas a agarrar, la cola? Sí, voy a agarrarle la cola. Acércalo, gano. No lo carguemos todo para ningún lado. Lo levanto. Lo voy a levantar. Está cansado, espérate que se cae. El pincho está cansado. Toma. Con este no puedo. Atrás. No, se lo voy a. O boga, cholo. Boga, voy a hacer. ¿Quién tiene boga? Ya está. ¡Oh! ¡Mira,
¡No! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Papá! Amigos, miren, la captura fue con este Hulk Walker de Blogwin. Y de costadito. Un limoncito, mira, un limoncito. Buena, un hueco. El destino quiso que saques a este hermoso fortunazo. Qué bestia. Qué bestia. Qué bestia. Qué bestia. Amigos, vamos a hacer una estrategia un poco arriesgada. Acá el Capi va a amarrar el fortuno y lo va a utilizar de señuelo. ¿Qué quiere pescar como fortuna de señuelo? Tiburón. Otros fortunas, amigos. Este fortuno ha estado acompañado de tres amiguitos. Una de esas llegan. Va a ser bueno. Ya, está amarrado acá. Al agua. Hay que hacerle respirar por la galla. Dale respiración boca a boca. Vamos a ver si funciona. Gira masa, gira masa. Es dorado. Pero tiene otro, dorado también, ¿no? Sí, le dicen dorado. Ahí está, mira, aquel le pica. Ahí está, mira. Igual que el Siena 4000, amigo, ya pasó la prueba. Con ese fortuno ya pasó la prueba. Recontrapasó la prueba. Con el multi, el Kairiki 023, pero de 4 hebras. Otra curiosidad, amigos, es que estaba yo con el líder de spinning de orilla con un 0.50. Sí, tenía dudas de que se podía reventar también, por eso no quería sobreexigirla. Le he dejado correr un poco. Recuerden, amigos, que los Hun Walker vienen con anzuelos BKK. Eso hace también de que sea bastante resistente. A pesar de eso, miren, este de acá se ha abierto. Pero nada más, ¿eh? Hun Walker. 110, es un señuelo de peso fijo, pesa 37 gramos. ¿Quién quiere un Walker? Yo. ¿En serio? Toma un rosadito, mira. Dale, corrida. No te vas a cruzar con el de... Ahí está, amigos. Voy a dejar que los muchachos hagan trolling. Yo ya estoy extasiado, orgasmeado. Los muchachos van a hacer... Estoy haciendo... Creo que ahí puedes lanzar, Elvis. Aprovecha. Sí, ya la línea está de este lado. Ahí está. No pico. Pico fuerte. Sí, de frente. No, no jaló fuerte. No, no pico fuerte. Empezó a correr. Ah, se cruzaban las líneas, amigos. ¿El tuyo está nadando todavía? Es tuyo, Robert, ¿no? Es el del Elvis. Elvis, es tuyo, ¿no? Ay, no, se ha trenzado todo acá. Miren los dos señuelos. Se ha cholqueado. Tan efectivo es que entre ellos mismos se han pescado. ¡Que abre el pecar! Amigos, ahí está Grover. ¡Oh, este huevo! ¡Ciérrale nomás! ¡Cierra el carrete! ¿Y qué corre? Payasadas. Está. No están en el pasaídos, Ya está. Ahí está, amigos. Lo despertó, le dio una cachetada en el hocico y nuestro amigo brother recién reacciona. ¿Qué estás haciendo? No, ¿qué? Métele aquí por allá. Asegúrale un poquito el carrete. No, pero un poquito nomás, pero no seas... No, estás abriendo. Así, sí, un poquito nomás. No, ya está muy asegurado, yo. Muy asegurado. Ya, está bien. Ahí está, amigos, brother. Se asustó, amigo. Yo he visto que su espíritu ha saltado y de ahí ha regresado al sitio. ¿Qué será? Mientras Grover pelea, amigos, acá miren toda la telaraña que han hecho Elvis y Edward. ¿Qué será? Mira sus multis. Le ha quemado la mano. ¿Qué se me corta la mano? ¿Dónde está? ¿No? ¿Sí está? No sé. Sí. Sí. Haz pandeo, así. Pandeo. Ha sacudido el cerebro, amigos. ¿Dónde? ¿Parece? ¿Se ha salido? Parece que sí. Vamos, dale. Está bien, para acá, está bien.
Habla. ¿Sí está? Cholo, por ahí acomoda mi caña, que no estorbe el señuelo, que no estorbe el anzuelo, que no se vaya a enganchar, ni se vaya a caer, por favor, la caña. Ahí viene el lobo. ¿Viene el lobo? Tienes que recoger cierre, carrete, cierre, carrete, cierre, carrete, duro, echa la caña, no está bien, está bien, dale, 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 d
No, sí, sí, está estorbando acá, por favor. No, de juguete, la pongo. ¿Qué va a hacer? ¿Se fue? Se enredó, creo, en la punta. No jodas. Sí, se enredó en la punta. Por la... A ver, el señor está? Está ahí, vamos, no. ¿Se llevó el señuelo? Sí, se llevó. No jodas. ¿Ahí está? No, no, sí, se puede. La p***. Justo suena la alarma, amigos. La concha, se quemó el... ¿Ves? ¿Para qué están asegurando el carrete? Miren, amigos. Y la caña resistió. No, pero ahí está. La caña resistió. Está muy asegurado. No, a ver, tú jala. ¡Uy! ¡Ay, hijo de la grande! ¿Qué te parece? No, sí, está fuerte, fuerte. O sea, lo estoy jalando, pero... Con... Ah, no, pero se te enredó en la puntera, ¿no? Se enredó en la puntera, amigo. Mira la guagua, mira la guagua. ¡Pucha madre! ¿Me sientes? ¿Sientes? Pero ahí está, ha aguantado la cañita, amigos. ¿Qué cañita es? La Poke, la Bonus 180. Ah, un Fortuno dorado, giramasa, como quieran llamarlo, amigos. Está tuerto. Ahí viene el lobo, ya. No, ¡oh, la che! ¿Qué tal la pelea? Nunca había peleado tan fuerte. Oye, estaba al tope tu carrete y a pesar de que le has sacado línea. Sí, no, sí. Ahí poder, sea, yo creo que ahí se ha ido quemando el nudo ya. No, hasta acá hice esto. Acá, ahí. Ya pasó tu turno, ya dije. A ver, Yepeto, te toca a ti. Ya descansa. Ya descansa ya. Sí, sí, para que no se enreden, para que no se enreden. Hay que turnarnos. Le toca a Eduard y le toca ahora a Juan Carlos. Yo ya se me escapó. Ah, también, ¿no? Falta Yepeto, entonces. Cada uno ya va teniendo su pelea. Unos la han perdido por bestias, otros todavía están. Está bien, está bien. Muchachos. Amigos, le acaba de picar a Edward y se le acaba de escapar, amigo. Fue muy rápido. Pero ¿sabes qué? Quiere picar por arriba nomás. Porque Juan Carlos le está metiendo un señuelo de paleta bien amplia y no quiere al fondo. Bueno, al final, cabo, quién sabe, porque este es tan profundo, amigos, que no sabemos. Yo estoy ronco acá. Vamos, Yepeto. Que te rompe el brazo, que te rompe el codo. ¡Oh, Yepeto! Amigos, ahí. Déjalo, pi. ¿Dónde más va a correr? Ah, el lobo te puede quitar, amigo. Recojan líneas, recojan líneas, recojan líneas. Ay, Peto, aguantará, amigo, su multi. Hace rato, no quería mencionar, amigos, pero hace rato, en la orilla, cuando estaban pescando las cabrillas, cada vez que se le trababa algo a Edward, se le rompía rápido el multi. Capaz su multi, a pesar de ser 0.23, esté algo quemado. ¿Qué? ¡Saquen cañas! ¡Levanten cañas! Allá están haciendo payasadas, amigos. Ya, vente para acá. Oye, es un pequeño bonito. Ten cuidado porque el de Álvaro también era así y cuando llegó acá al borde empezó a correr desesperado. Está faltando el pequeño judío, hombre. Pero hace pelea. Ahí el motorista, amigos, va a ayudar un poco. Yo soy el que voy a estorbar acá con mi caña, creo. Vas a tener que darte un paso al medio, Yepeto. Al medio, vete, al medio. Esa línea azul, ¿de quién es? Concha su máquina. Vete al medio, Yepeto. Al medio, vete. Oye, peor se va a enredar esa línea. Ya le ha dado vueltas esa línea. Está bonito. Ayúdale, Elvis. Esa línea azul. Ya, no importa, ni más. No sé qué me ha hecho, amigos. Acá hay como tres líneas cruzadas, parece telaraña. Buena, compadre. Ahí está, bonita foto. Buena, compa. Con el Hoonwalker, amigos, este rosado no lomo negro. Los Hoonwalker el día de hoy están dando la hora. Aunque a Álvaro le picó con un Rapala. Buena, buena. El Siena 4000, ¿no?
Tengo. Ahí está. ¡Oh! Pues el lobo, no. ¡Eso! ¡Arráncale los engranajes! ¡Destrózale el pickup! ¡Ay, escúchese! El lobo te destroza, ahí está, weón. No, el lobo está acá jugando conmigo. ¿Otro? ¿Ha picado, Álvaro? Oye, pero... ¿por qué el motorista sigue dando vueltas? Ahora, Álvaro, nos hemos cruzado. Recoge tu Eduardo, para que me grabes. Acrobacias. Álvaro de Tacna peleando. Graba. Eduardo. Aquí el arpeleano con un bonito versus Satanás. Buena, Álvaro. Buena, Álvaro. Estás con caña de trucha. Pásame papel higiénico. Pásame papel higiénico. Papel higiénico. ¡Ven, lobo! Quiero que me pique el lobo, conchesumagui. Quiero que destroce este Siena. Ya se cansó. Oye, con la cancha de Siena lo sacó más rápido que estaba. Es una albacora, es una albacora. Mira, primerito sacó con su caña de trucha. Este señor, mira, está que hace mucha finta. No me llores. Ahí está el lobo. Pásenle condón. Satanás versus el lobo. Fuera. Ya está cerca, ¿no? Bótenlo al lobo, por favor. Soy virgen. ¡Fortuna! ¿Sí? Sí, es fortuno. ¡Wow! ¡Papito! ¡Pati, lobo! ¡Pati! ¡Pati también, mi amor! El Siena pasó la prueba. Lleno de bicho, no importa. Ah, ¿quiere este lima limón? ¿Quiere comer cierto fortunito? Sombrero de la suerte. Gracias. Piensa que las cabrillas no más te perseguían. Eso es todo, amigos.
está el bonito, amigos. Y acá está él. El bonito, más bonito. Y pensábamos que era bonito, pero fue Fortuno. En Japón, ¿cómo se le conoce el Fortuno? Bonito. Como Hiramasa, coche. Hiramasa, Hiramasa. Sí, es bonito. Ya sabía que no era bonito. Ya sabía. ¡Oh! ¡Me vengo! Ahora, tu mano detrás de la cola, tu mano detrás de la cola para que se vea más grande la cola. Y... el tío temblando. Mi mano ya no tiene fuerza de presión ya. Venga. Gracias. Miren la bestia. Espera, te voy a poner guapo. A ver, ya. A ver, acá, el aire. ¿Cuánto tendrá el aire? Así te mira acá. Lo he hecho asustar. Hay que pasarle huevo en la noche. El huevo de King Kong para que sea. ¿Tú no quieres un Walker Kwan? Ay, ay, ay. La letalidad de los Hungwalker. Ahora vamos a darle espacio al Cambrai moradito. ¡Ah! ¡Ay, miércoles! Aquí una bestia peleando con otra bestia. Hay algo que ustedes peleando, mira, la cizaña. Pobre cañita, pobre cañita. Y acá. Aguanta, aguanta. ¿Qué es eso? No, multi. Mierda, mira, mira. Vamos, Elvis. Hacelo. Hacelo por el Huáscar. Hazlo por el Huáscar. Si lo saca, nos devuelven el Huáscar, amigos. Si lo saca, nos devuelven el Huáscar.